Deutschland, das unumgängliche Land. Es un libro realmente muy entretenido y lleno de pequeñas anécdotas y detalles que les van a interesar. La autora Begoña Quesada es periodista y reside en Alemania desde el 2012, en Múnich. Y presenta un poco vivencias, análisis sobre cómo son los alemanes, qué piensan los alemanes de nosotros, qué piensan los alemanes de sí mismos, cómo es Alemania, cómo se estructura, por qué es así el carácter alemán, con muchas anécdotas divertidas y personales que hacen que este país, unumgänglich, es decir, imprescindible, se nos haga más cercano a aquellos que a lo mejor no lo conocemos bien. Ich würde auch gerne ein paar Worte auf Deutsch sagen. Diese Leute, diejenigen, die haben Deutsch als Sprachmutter. Ich würde herzlich willkommen zu wünschen zu diese Leute, die haben Deutsch als Muttersprache. Y ahora paso de nuevo al español. Es un libro que se lee muy fácilmente, es un libro muy periodístico, muy bien escrito, y es una visión sin complejos, muy directo, de lo que un español sin mucho background en Alemania encuentra cuando se encuentra allí en Alemania, ¿no? Hay algunas cosas evidentes a los que seguramente los embajadores están aquí, a los que tenemos alguna experiencia o educación alemana, nos sorprende menos, pero evidentemente sí que es un libro muy interesante porque te demuestra esa diferencia cultural que existe entre un país como Alemania, un país fundamental, imprescindible para la cuestión europea, y España, ¿no? Siempre llama la atención, todos tenemos nuestras pequeñas anécdotas que te demuestran esa diferencia cultural, esa diferencia de presentarse ante la vida. Y yo creo que el libro de Begoña resume muy acertadamente esas impresiones espontáneas, pero muy sinceras, de una persona que tiene esa sensibilidad y que escribe muy bien. Para mí es un privilegio estar con embajadores como Gabriel Busquets y José Pedro Sebastián Derice hablando de Alemania, porque también a su vez lo siento como un privilegio el haber sido embajador de España en Alemania. Yo a Begoña la conozco hace muchos años, pero desde la última vez que le vi tiene ya dos hijos y ha escrito un libro, que son dos cosas que cambian bastante la vida, ¿no? Yo este libro, que está efectivamente lleno de anécdotas y que además está muy bien sistematizado en la cultura, la migración, las relaciones exteriores, la educación, lo entiendo como un ejercicio de traducción de Alemania para los españoles y quizás si se tradujera al alemán también un poco de traducción de España hacia los alemanes. Y en el fondo están haciendo lo mismo que hacemos los diplomáticos, que es traducir un país ante nuestras autoridades y el nuestro ante las autoridades del país y la sociedad del país en el que estamos representados, ¿no? Es un libro, yo debo decir, que del que he disfrutado. Y además lo he difundido, ¿no? Y yo creo que hasta ahora todos los ecos que he recibido han sido positivos, ¿no? Mi primera impresión cuando he recibido este libro, y supongo que algunos de los que están aquí que han compartido puesto en Alemania o en las Alemanias, como el embajador Álvarez de Toledo, recordarán ese pequeño opúsculo que editaba el Bundespresseamt que se llamaba La realidad alemana. Era un pequeño librito de información en el que intentaba explicar lo que era Alemania. Bueno, si ahora leyéramos ese opúsculo y vemos ahora lo que es Alemania, nos daríamos cuenta del gran salto que se ha dado. Has sido capaz de hacer una muy buena radiografía. Yo me atrevería a decir que ha sido además una buenísima ecografía, utilizando el sentido del oído, porque yo creo que tú has pegado el oído, como hacían los indios Sioux, en eso, para ver por dónde venían las corrientes, y a través de la lengua has sido capaz de captar muchísimos de los matices de la cultura y de la actitud de nuestros amigos alemanes. Y eso te felicito, porque a lo largo del libro el que tú estés utilizando expresiones alemanas y la traducción española facilita muchísimo al que no tenga una relación muy intensa con Alemania para captar muchas de esas percepciones. Y una de las cosas que me ha hecho muchísima gracia es cuando tú dices que los alemanes y los españoles son un yin para un yang.
No lo había oído nunca, pero lo encuentro brillantísimo como resumen de dos culturas que se encuentran. El porqué de este libro, bueno, yo escribí el libro porque me encontré con una Alemania que esperaba que fuese de dos dimensiones. Yo tenía una imagen de Alemania pues un poco en blanco y negro, la imagen que nos llega a través del cine generalmente anglosajón, generalmente americano, y me la esperaba bidimensional, y me encontré con una Alemania completamente tridimensional, mucho más profunda de lo que yo esperaba, mucho más compleja, un poco como esos libros de pop-up que se llaman, ¿no? Esos libros que abres y aparece completamente una estructura compleja con sus columnas, sus pasadizos, sus secretas escalas que te permiten entender muchísimas cosas que antes no entendías. Entonces, para empezar, eso fue lo primero que me llevó o motivó a escribir el libro, ¿no? La Alemania mucho más profunda que descubrí, mucho más profunda de la que yo tenía en mente, y eso, bueno, que yo me dedicaba ya a las relaciones internacionales. Además, es un país que creo que es, para nosotros españoles, intrageneracional, y me explico. Por una parte están los abuelos, nuestros abuelos que emigraron en los años 50, 60 a Alemania, y que por lo tanto de los que nosotros ya recibimos muchas cosas. Después está mi generación, muchos de nosotros nos hemos ido de nuevo a Alemania, y además están nuestros hijos, que están creciendo perfectamente binacionales y perfectamente bilingües, y que serán futuros españoles que tendrán un pie en Alemania. Entonces creo que es un país que une a varias generaciones de españoles. Muchas gracias a todos, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Enhorabuena, Begoña.